Soy Luisa Ortega Díaz. En la lucha para lograr el bienestar y la felicidad de los venezolanos, se nos han presentado muchos obstáculos. Los más nocivos son los que perjudican el propósito común de derrotar a los opresores de nuestro pueblo. El discurso violento dirigido contra otros que luchan por conseguir el mismo objetivo es uno de ellos. Esto se produce por la intolerancia que aflora en muchas ocasiones cuando alguien plantea una idea diferente. Esas son expresiones de odio que socavan las bases que deben unirnos si queremos acabar con la tragedia que arrasa el país. Ese odio nos enferma, nos aleja del éxito y de la construcción de la fuerza arrolladora que necesitamos para rescatar a Venezuela. Ni la venganza ni el resentimiento son buenos aliados, no permiten que veamos con claridad los errores que estamos cometiendo, ni reconocer los aportes que hacen otros. Intencionalmente los perversos que gobiernan el país alientan esas giras para desmotivarnos, agotarnos y convencernos que son invencibles. Sustituir tanta toxicidad y resentimiento para darle espacio a la unidad de propósito nos fortalece y nos hace más poderosos para construir una fuerza ciudadana concentrada en la recuperación de nuestra democracia a través de la más poderosa de sus armas, el voto. La clave para alcanzar victorias radica en nuestra capacidad de unirnos en torno al rescate de la democracia. Lograrlo es posible dando paso a sentimientos de grandeza, como el respeto y el reconocimiento del otro. De esa forma, transitaremos el camino exitoso que nos conducirá a la Venezuela que anhelamos.